¿Qué tal, amigos de Legacy? Bienvenidos al mundo Harley Davidson. Les saluda como de costumbre su amigo y hermano William Bolívar, Willy B. Qué bueno que están con nosotros. Bueno, y estamos en el nuevo año. Ya efectivamente marca el calendario del año 2022. No sé cuáles sean sus costumbres en su lugar de origen, pero específicamente en lo que respecta a Colombia, anoche, a eso de las 12 de la medianoche, muchísima gente se llenó la boca de uvas. Creo que son 12, una por cada mes del año, como significado o como efectivamente un mensaje de prosperidad en cada mes del año. Por eso las 12 uvitas. Otros se pusieron algo de color amarillo, por el oro, por la fortuna. Así han sido medias, pantaloncillos, interiores, camisas, en fin, lo que haya sido, pero esa es otra de las costumbres. Y una que es muy antigua, que nació efectivamente tanto en Grecia como en los Países Bajos, en Escandinavia y otros lugares allí cercanos. El tema es que allí se ponen lentejas en los bolsillos, porque efectivamente, de acuerdo a la tradición milenaria, las lentejas son el equivalente a dinero, a prosperidad. Otros decidieron coger una maleta y darle corriendo la vuelta a la manzana al bloque alrededor de su casa, porque eso significa que todo el año va a estar usted viajando. Es decir, independiente de las costumbres que usted tenga, lo que sí nosotros les deseamos es mucha felicidad, mucha prosperidad y sobre todo mucha salud, muy buena salud, porque sabemos que el virus chino ahora anda de nuevo más suelto que nunca con esta variedad del Omicron. Y dicen los científicos que lamentablemente si usted ya fue picado por el virus chino, eso no le va a ayudar con el Omicron. Si ya fue vacunado, tampoco le va a ayudar. Así tenga su esquema completo. ¿Sabe qué le va a ayudar? Utilizar el tapabocas. Esto es algo bien importante. Mantener el distanciamiento social. No, digamos, acostumbrar a ir a lugares encerrados, más bien lugares abiertos. Mantener el distanciamiento, como lo acabo de mencionar, el lavadito de manos y ese tipo de acción es lo que nos va a ayudar a salir adelante. Señoras y señores, que tengan un muy feliz año, pletórico de todas las cosas bonitas de la vida y sobre todo, como les acabo de decir, con muy buena salud para que podamos vivir para rodar y rodar para vivir. Bueno, amigos, y a nombre de todo el equipo de Harley Davidson Medellín y Barranquilla, queremos desearles un muy feliz año. Salud y prosperidad para todos. Para comenzar el año, qué mejor que un buen mensaje de Año Nuevo. Veamos estos mensajitos de muchos de nuestros hermanos harlistas alrededor de Colombia y otros países. Hola, estimado William, buenos días. Desde Pasto, Nariño, saludo a toda la familia Harley y les deseo próspero año 2022. Los esperamos con gusto por acá y sepan que tenemos una zona geográfica muy bonita con laguna, con volcán Galeras, con el santuario de las Lajas, en fin. Queridos amigos, feliz año y hasta otra oportunidad. Chao. Hola, ¿qué tal, amigos de Legacy? Les habla Diego Cárdenas desde el área comercial. Recuerden que yo soy del área de servicio técnico. Les deseo un feliz año. Dios los bendiga. Hola, familia harlista. Queremos desearles un feliz año nuevo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Restrepo y les envío un saludo muy especial desde Harley Davidson Medellín, deseándoles un venturoso 2022. Suerte, a rodar. Para ustedes, mis hermanitos, todo nuestro amor y nuestra mejor vibra para que este 2022 sea sencillamente exitoso. Que todas las cosas buenas de la vida sean parte de su diario vivir. Bueno, y vamos a comenzar efectivamente contándoles algo. Ya, estamos a puertas del rally Harley Davidson del Caribe. Ya nos encontramos aquí en Barranquilla, en La Arenosa, en la Puerta de Oro de Colombia. El epicentro de este gran evento es el concesionario Harley Davidson
de Barranquilla, localizado en la 51 con la 76 en el barrio Altos del Prado. Si usted no lo sabía, venga y visítenos para que conozca la alegría costeña, la alegría barranquillera, la alegría de toda esta hermosa región, que efectivamente con el lanzamiento del Rally Harley Davidson del Caribe también se da inicio al preámbulo de lo que va a ser el sensacional Carnaval de Barranquilla, uno de los eventos más importantes a nivel folclórico de la humanidad. Por eso es efectivamente uno de esos grandes tesoros que tenemos sencillamente que cultivar, que proteger, que cuidar, que disfrutar, porque el Rally Harley Davidson del Caribe en Barranquilla es como el carnaval. El que lo vive es el que lo goza. Y precisamente les queremos contar que vamos a tener excelentes rodadas por el departamento del Atlántico. Vamos a estar conociendo un municipio muy hermoso, donde dicen que hay aguas milagrosas, aguas benditas, aguas medicinales. Pero no solamente eso, es un pueblo en el departamento del Atlántico, aquí en la costa caribe colombiana, que también tiene mucho de historia. Allí está la casa de uno de nuestros mejores poetas, el gran Julio Flores. No en vano es llamado el pueblo pesebre de nuestro país, el pueblo pesebre de Colombia. ¿Cómo se llama? Usiacurí. Permitamos que la alcaldesa de este colorido municipio, de esta bella población, nos dé la bienvenida y la invitación. Paso, alcaldesa del municipio de Usiacurí. Esto es un saludo muy especial a toda la comunidad harlista de la región Caribe, de Colombia y del mundo entero, para que vengan y nos visiten a este hermoso municipio, un municipio turístico y artesanal en el departamento del Atlántico. Aquí los esperamos con los brazos abiertos para que conozcan todas las bellezas que se están haciendo en nuestro municipio. Muchísimas gracias, señora alcaldesa, muy hermoso su pueblo, la verdad, estamos felices de estarlos visitando, además de hacerles la fiesta bonita, la fiesta linda de Reyes, en este puente de Reyes que ya se avecina a los niños de su hermosa población. Legacy, un cordial saludo y que tengan un feliz año 2022. Su amigo Diego Viteri desde Ecuador les envío un cariñoso moto abrazo. Hola amigos carlistas, miembros del HOP, mi nombre es René Pérez, soy del HOP Chapter Medellín, aquí abrazándolos a todos en estas fiestas y deseándoles una feliz pero feliz Navidad. ¡Felices fiestas! Les habla Wilson Correa, HOP de Medellín, con un saludo especial para todos, una feliz Navidad, un próspero año nuevo y esperamos verlos en el evento de Barranquilla y todo el año aquí con los amigos harlistas de Medellín y de Colombia. Un fraternal saludo. El mundo Harley Davidson tiene de todo para todos, sin lugar a dudas. Si usted quiere una moto urbana, la tenemos. Si la quiere chopper, la tenemos. Si la quiere, digamos, moto touring de lujo, la tenemos. Moto Touring Maxi Trail, la tenemos. ¿Quiere una motocicleta que sea multipropósito? También se la tiene. Es decir, Harley Davidson tiene una motocicleta para la ruta que usted escoja. Por eso, Harley Davidson es la marca de la libertad. Porque efectivamente, cumplimos prácticamente 120 años con sueños de libertad personal. Es decir, cumpliendo sueños de libertad personal. Por eso es, como lo acabo de decir, la marca de la libertad. La marca de motocicletas más antigua del mundo ininterrumpidamente, porque seguro hubo otras que nacieron a finales del siglo antepasado, es decir, el siglo XIX, otras que comenzaron en el siglo XX, en el 1900, 1901. Lamentablemente desaparecieron así con el tiempo, unos gurús de marketing hayan creado nuevamente y revivido marcas que lamentablemente en el tiempo desaparecieron. Por eso, Harley Davidson Motor Company es la marca de motocicletas más antigua del mundo ininterrumpidamente, esa es la palabrita clave, y por eso hemos estado no solamente en eventos de importancia mundial,
Primera, Segunda Guerra Mundial, en eventos de paz, en eventos de amor, en eventos de toda clase de actividades que congregan la humanidad alrededor del mundo de las dos ruedas. Por eso, el mundo Harley-Davidson es único y por eso decimos los harlistas, y más en este 2022, que no rodamos para escaparnos de la vida, sino para que la vida no se nos escape. En ese orden de ideas, y hablando de las motocicletas Harley-Davidson, hay una moto que sigue siendo la favorita de todas las comunidades. Es una moto icónica. Ustedes la vieron en películas con un gran actor como Arnold Schwarzenegger en la película Terminator. Ya saben a cuál me refiero. Esa es la Fat Boy. Es una motocicleta que tiene mucho de historia. Y esa historia, para los estudiosos, los invito a que averigüen por qué la Harley-Davidson Fat Boy se llama como tal. Les voy a dar un clue, una pista. No es porque traduzca a chico gordo, o chico robusto, o chico grande, fat boy. No, es por otra razón. Haga la investigación en Google, o donde quiera. ¿Por qué se llama la fat boy? Y después me lo cuentan en persona. No se los voy a contar en esta oportunidad. Es una moto histórica. Ha progresado increíblemente. Es una moto de evolución. Es una moto de identidad personal. Es una moto con carácter. Es una moto musculosa. Es una gran favorita. Señoras y señores, amigos de Legacy, les presento la impresionante Harley-Davidson Fat Boy. Esa motocicleta puede ser suya. Recuerden que en nuestras tiendas de Harley-Davidson Medellín y Barranquilla tenemos financiamiento disponible con muy bajas tasas de interés. Aprovechelas, ¿ah? Ahora en el comienzo de año los bancos se están volviendo como medio locos porque nos están enviando unos paquetes promocionales muy interesantes. Es decir, usted no tiene ninguna disculpa para no hacer su sueño realidad. Año nuevo, moto nueva. ¿Por qué no? De eso se trata. Además, recibimos su motocicleta también como parte de pago. Hola a todos, soy María Eugenia Castillo de Ladyson Harley Medellín, invitándolos a todos a que pasen una feliz Navidad y que tengan un próspero año nuevo. Cuídense bastante porque los esperamos para el próximo año en todas nuestras actividades. Hola amigos de Legacy, les habla Iván Montoya del Hog Medellín Chapter para desearles un próspero año 2022. Los esperamos a todos en Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia, donde tendremos el Rally del Caribe. Por allá nos vemos. Hola amigos de Legacy, mi nombre es Elizabeth Montoya y quiero desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nos vemos en el 2022 en Barranquilla. Un abrazo. En nuestro anterior programa hablábamos de una de las tradiciones milenarias más importantes de la humanidad, que congrega la familia alrededor de un arbolito. Sabemos que los babilonios y los celtas, mucho tiempo antes de la llegada de Cristo, de nuestra era actual, utilizaban la costumbre, la tradición de obsequiar regalitos alrededor de un árbol para darse en calor, porque justamente lo celebraban
en el mes de diciembre, que en muchas partes del mundo, excepto en los trópicos, es época de invierno. El arbolito daba calor a la familia, colocaban los regalitos allí en la base del árbol y, por supuesto, se entregaban sus mejores deseos. ¿Por qué? Porque resulta y sucede en este Puente de Reyes que ya estamos terminando prácticamente esta gran época de días de fiesta, dicembrina, de jolgorio, de alegrías, de natilla, de buñuelos, etc. Pero decían que la base del arbolito es sólida, no se mueve, se queda firme. ¿Y eso es símbolo de qué? De fertilidad, símbolo de buenaventuranza, de bienaventuranza. Símbolo además, con la puntica del árbol, de oración y respeto hacia el Creador. Desde siempre, qué buena nota esa, ¿ah? Eso en cuanto al arbolito de Navidad. Pero ahora les quiero invitar a todos ustedes a que nos congreguemos como familia y disfrutemos de todo lo bueno, con buena fe, con buenos mensajes, con un corazón limpio. Es más fácil ser bueno que el otro lado. Es más fácil hacer el bien que el otro lado. Y recuerden que un mentiroso se cae más fácil que un cojo. Entonces siempre andemos con la verdad, que la verdad siempre nos hace libres. Y si tienes algo bueno que decir de tu hermano, dilo. Y si no, mira, porque somos esclavos de lo que decimos, pero amos de nuestro silencio. Te estamos esperando aquí en la Puerta de Oro de Colombia, porque nos esperan unos días de pura integración, de rodadas paradisíacas, del calor del Caribe colombiano y algo muy especial. De aquí, de Barranquilla, vamos a estar rodando ¿hacia dónde? Hacia la ciudad fantástica, ¿ya sabe cuál es? Cartagena de Indias, conocida también como el Corralito de Piedra y muchos otros bonitos sobrenombres que lleva esta gran ciudad que cada vez se pone más linda, sobre todo porque tiene lugares muy hermosos alrededor, aparte de la gran historia que tiene Cartagena de Indias. El claro ejemplo es el archipiélago de las Islas del Rosario. Allí vamos a estar navegando para hacer parte de una gran obra social por los niños de Orica, de esa bella comunidad nativa que va a tener la presencia por primera vez en la historia de toda la gran familia jarlista, para obsequiarles una gran cancha de balompié de fútbol playa y el comienzo del campeonato Harley Davidson Fútbol Playa del Caribe, con la participación de 5 excelentes equipos de fútbol. Ahí está el equipo de Gres, de René Pérez, de René Alejandro, está el equipo de seguridad superior de la gran familia Saavedra, está el equipo del HOG, está el equipo del gran Pillín, del gran Fernandito y toda su familia con Colser Park y Capillas de la Fe. En fin, unos equipos de fútbol que se van a integrar de manera muy especial para darle alegría a toda esa región. Y algo muy especial es que aparte de construirles esa canchita de fútbol playa, humilde pero bien hechecita, con buenos premios para los ganadores, motivando a estos niños de esta comunidad con premios en educación para que se vayan a estudiar hotelería y turismo o cosas afines a ese bello archipiélago de las Islas del Rosario.
soy Mario Yerovi. En nombre de la comunidad de jarlistas del Ecuador les hago llegar un efusivo saludo a los hermanos jarlistas de Colombia y a todos los jarlistas de Sudamérica que siguen este programa Legacy. Les hago llegar un fuerte abrazo de parte de los ecuatorianos y que esta Navidad y el próximo año traigan solo lo mejor, pero principalmente salud, paz y tranquilidad a todos los hermanos sudamericanos. Aprovechando el calor de las fiestas y la cercanía que nos dan los medios electrónicos, quiero mandar un caluroso saludo a toda la audiencia de Legacy y a todos los jarlistas de América. Que este año que se nos avecina sea un año mejor, un año de vida, de salud. Han pasado años muy duros en todos los países, en todos nuestros países, y es el momento de hacer una retrospectiva y no pensar en lo que hemos perdido, pensar en lo que estamos aquí y en todo lo que está por venir. Que la comunidad, ya sea de motos, ya sea por nuestra cultura latinoamericana, se una y caminemos para echar adelante nuestros países y hacer de este mundo un mundo mejor. Bueno, y justamente les queremos mostrar algunos de los apartes de otros eventos que hemos tenido en años anteriores. Ya este es el octavo. Veamos algunas de las tomas de eventos del Rally Harley Davidson del Caribe para que nos pongamos en nota y en alegría para recordar la pasión, el fulgor, todo el calor del Caribe colombiano. ¡Qué buenas memorias! ¡Qué buenas memorias! A menudo me preguntan, viejo Willy, ¿cuál es tu motocicleta favorita? De una vez les digo, Harley. Harley, no solo porque es marca premium, porque es el top, porque es una excelente motocicleta, porque es la marca de la libertad, sino porque, en mi humilde opinión, son obras de arte que tienen vida. Una cosa es uno montarse en una Harley Davidson, al lomito de ese caballito de acero. Y desde allí, yo les digo sinceramente, díganme si no, ustedes, hermanos jarlistas, el mundo se vive diferente, se respira diferente. Y sobre todo, que hacemos amigos entrañables, gente que se convierten en nuestros hermanos para toda la vida. Dejamos de quererlos para, de cierta forma, adorarlos, amarlos, respetarlos. Y de eso se trata, porque el hecho de usted tener una moto no lo hace realmente jarlista de corazón. Tiene que tener esos principios de hermandad, lealtad y libertad. Usted los tiene, tenga o no tenga Harley, ya es harlista. Así que bienvenido a nuestro mundo con esos tres elementos tan importantes. Me preguntan cuál es la moto que me gusta. La que más me gusta a mí, sinceramente, los tengo que decir, es la Harley Davidson Ultra Limited. ¿Por qué? Es una moto cómoda, es una moto inmensamente segura. Ojo, es una moto muy potente. Entonces hay quien dice, pero hermano, usted no es una persona muy grande, esa moto pesa mucho. Y les he dicho en anteriores programas que el peso es lo que más seguridad y estabilidad le da a la moto. Además, yo no la necesito para echármela al hombro. O coja una moto de cualquier marca de 100 centímetros cúbicos a ver si es capaz de echársela al hombro.
Ese no es el caso. El caso es la seguridad, los elementos de tecnología que tiene, el acompañamiento que te lleva a cualquier lugar del mundo con música, con buen ambiente, con seguridad, con un fairwind que verdaderamente te trata muy bien, te protege las inclemencias del tiempo, ese carenaje es algo muy especial y cosas por el estilo que te ayudan mucho. Como a mí me gusta rodar para lejos, llámese Sudamérica, llámese coger la motico el día de hoy y arrancar para cualquier lugar de nuestro bello país. Mire, yo he estado en La Guajira, metido efectivamente allí en la Ultra Limited. Varios amigos que han rodado conmigo pueden atestiguarlo. Arenas, tierras, carreteras destapadas y todo. Y me dicen, pero venga, un momentico. Esa moto no es para todoterrenear, de acuerdo. Pero desde que haya piso firme y haya arena o haya lo que sea, lo lleva a donde usted quiera. Ahí les dejo la Ultra Limited. Sí, Harley Davidson Medellín, estoy con mi hermano Alfonso en casa de Alfonso, con mi hermana motera Roraima, venezolano los tres. Queremos desearle una feliz Navidad a toda la comunidad motera sudamericana, en especial a la comunidad motera colombiana. Y bueno, desde el Agency decirle que un feliz 2022, unas buenas rutas, unos buenos vientos. Disfruto desde Caracas, Venezuela, estamos Enrique Núñez Corao. Más 58-424-297-3024 para aquellos hermanos moteros que cuando vengan a Venezuela quieran hacer enlace con nosotros, estamos siempre a la orden. Se les manda un abrazo gigante y aquí todos los venezolanos siempre recibiéndolos para hacer buenas rutas por las carreteras de Venezuela. Abrazos a todos, feliz Navidad. Hola, buenas noches con toda la comunidad carlista de Latinoamérica. Un gran saludo de parte de Alexander Velasco de Ambato, Ecuador. Para todos en esta Navidad, un fuerte abrazo y largas rutas siempre. Un saludo. Buenas tardes, amigos de Legacy. En especial a todos ustedes que han sido muy fieles a este programa. Saludos a William y a todo el equipo de trabajo de Harley Davidson, Medellín, Barranquilla. Bueno, un saludo de los Pijaos Bikers de Ibagué. Un saludo también mío, especialmente a toda la audiencia de Legacy. Y desearles feliz Navidad y próspero año. Desearles que sigan rodando, que sigan disfrutando de este espacio que Dios nos da en la vida, porque hay que disfrutarla y qué mejor que sobre nuestras motocicletas. Nos vemos en Barranquilla, amigos, si Dios quiere, nos veremos allá. Y recuerden, en marzo los esperamos en Ibagué, porque en Ibagué se realizará el encuentro que no se pudo hacer en el 2020, en el 2022, en marzo. Bueno, William y demás amigos, Dios los bendiga y feliz Navidad. Desde Barranquilla, Colombia, la casa de todos, quiero darles un fraternal abrazo y saludo a todos mis hermanos harlistas y desearles una feliz Navidad y un próspero y venturoso año 2022. Los esperamos aquí en Barranquilla en nuestro gran encuentro harlista. Chao. En el Valle del Cauca, la tierra dulce de Colombia, la caña de azúcar, donde se produce el mejor azúcar de nuestro país, se encuentra el hombre de la voz de los robles, el dicharachero, el querido, el cuentachistes, Jairito Gallego. ¡Hey, Jairito! ¿Cómo vas? ¡Feliz año, mi hermanazo! Cuente pues a ver. ¡10, 20, 30, 40,
51. En Legacy celebramos todo, en especial los cumpleaños de nuestros grandes amigos. Hoy estamos aquí en el municipio de Sevilla Valle. Es un municipio que está a 1900 metros de altura. Es el balcón del valle, cafetero por excelencia. Estamos en la Fonda Don Honorio, celebrando el cumpleaños de nuestro gran amigo. Y aquí, vea, con toda la gallada de Eliminate Dos Biker. Para cual pido un saludo y quiero. A ver, un happy birthday duro que se escuche. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, José. Cumpleaños feliz. Pam, pam, pam. Que los cumpla feliz. Qué bueno poderle decir a José que Dios te bendiga y feliz cumpleaños. Y también para todos nuestros seguidores de Legacy quiero hacerles este regalo de fin de año. Este maravilloso paisaje que invita a la meditación, que invita a darle gracias infinitas a Dios por darnos la oportunidad de disfrutar de nuestra familia, de estos paisajes tan hermosos y de disfrutar de nuestros hermanos moteros harlistas. No me canso de admirar el paisaje. Perdonen si se me quiebra un poquitico la voz, pero es que esto es muy lindo. No me canso de admirar estos paisajes, este regalo divino de la naturaleza, de Dios. Y para todos ustedes y para todos mis amigos, un feliz año, un venidero y próspero 2022. Y espero que todos los deseos que tengan ustedes, mis queridos seguidores de Legacy, se le cumplan. Bueno, don Willy, ¿y qué mejor oportunidad para despedir el año desde aquí, desde las montañas de mi Valle del Cauca, de este hermoso paisaje cafetero, con gratos y grandes amigos, para poder volver a decir gracias a Dios por darnos la oportunidad de compartir con toda la familia Legacy, con toda la familia harlista? Gracias a Legacy, que me ha permitido a lo largo de este año llegar a sus casas, llegar a sus corazones. A don Willy y a todo su equipo de trabajo, mil gracias por permitirnos continuar con esta pasión, con esta alegría, con este hobby. Y solo me resta despedirme, un feliz fin de año 2021 y un excelente comienzo del año 2022. Muchachos, una fanfarria. ¡Legacy! ¡Que viva Legacy! ¡Que viva Legacy! Eso es, desde aquí nos despedimos con amor, no sin antes decirle, los queremos mucho, don Willy. Siga usted allá en estudios. Bueno, y continúan los saludos desde todas partes para toda la audiencia de Legacy. A mis hermanos de Colombia, a mis hermanos de Legacy, gran programa del mundo biker, les quiero desear un feliz 2022 lleno de bendiciones, de salud, de muchas rutas, aquí desde Asunción en nombre del Harley Club Paraguay. Hola amigos de Legacy, estamos con la caravana navideña de Ghost Rider Santander. Un saludo para Legacy, para Willy Lee desde Bucaramanga. ¡Feliz Navidad! Para Legacy.
Profe, cuénteme algo. ¿Usted por qué utiliza carriel, el tradicional carriel antioqueño, y por qué también siempre con su motocicleta Harley Davidson? Por una razón muy sencilla, porque ambos representan tradición. ¡Ájale! ¡Qué bueno! Y eso es todo. Y eso es todo. Y eso es todo. Amigos, hay una motocicleta que es la siempre joven. La siempre joven. La Iron 883. No quiero hacerles más introducciones sobre esta motocicleta, solo dejarles saber que tenemos unidades que nos acaban de llegar de Estados Unidos justo para el Rally Harley Davidson del Caribe, y usted debe visitarnos porque les tenemos unas sorpresas muy especiales con relación a esa motocicleta. No tienes disculpa para hacerte a tu regalito. ¡Pruébanos! Somos tu mejor opción, sin lugar a dudas. Harley Davidson Medellín y Barranquilla, con un personal siempre sonriente, siempre atento, siempre dispuestos a servirles. Ya casi en las postrimerías de este programa, debo de presentarles la que todo el mundo está pidiendo últimamente. Pero moto que llega, moto que se venden. ¿Sabe cuál es? ¿La adivinó? Esa misma. La Pan America. La Pan America. 1250 centímetros cúbicos de libertad. Yo tengo una. Estoy enamorado de ella. ¡Qué motocicleta! Para los que dicen que es muy alta, vienen tres versiones, ¿ah? Viene la estándar, una gran moto, sobre todo si usted es larguito de chasis, no tiene ningún inconveniente. Es una moto muy completa, es una moto que de estándar no tiene nada, una moto muy buena y que vino con un precio de introducción para Colombia espectacular, espectacular. Averíguala y verá. Luego viene la Special, que viene en dos versiones. La Special para gente que tiene buen tamaño físico, más de 1,70 de estatura. Y los que estamos por debajo de los 1,70, pues usamos el Adaptative. ¿Qué quiere decir eso? La motico llega y se sube y se baja. ¡Qué berraquera! ¿Ah? ¡Tremenda esa moto! O sea que yo, cuando llego a los semáforos, la motico me hace así como el perrito fiel. Y arranca y otra vez para arriba. No se rían, no se rían. O sea que es tremenda moto, es tremenda moto. Yo se la recomiendo mucho. Estamos felices, mi esposa Natacha y yo la disfrutamos increíblemente. Ya empezamos a hacer otras ruticas que no hacemos con la Ultra Limited, porque esta obviamente es más versátil. Y cuando uno encuentra ciertos terrenos duros, complicados, difíciles, complejos, ahí está la Pan America. Ahora tenemos programado, inmediatamente termina el Rally del Caribe, estrenarla por allá para arriba para un lugarcito que se llama Cabo de la Vela. ¿Quieres venir con nosotros? Bienvenido seas. Más si estás en el Rally Harley Davidson del Caribe, pregunta en cualquiera de nuestros puestos de información. Es algo que vale realmente la pena hacer. Disfrutar la vida con todo su esplendor. Por eso es una moto tipo aventura. Hemos estado hablando de esta gran moto, la Pan America, porque es una moto recomendada. No solamente por nosotros como distribuidores de la marca, sino también por los especialistas que conocen el mundo Maxi Trail. Atrévanse. Miren la revista, las publicaciones europeas, las americanas, donde Harley Davidson Moto Company nunca se ha anunciado. O sea que no es que paguen un publi reportaje, donde hablan los expertos de los beneficios tan increíbles,
las generosidades de esa moto. Liviana, pero a la misma vez fuerte. Potente, con un excelente torque, manejable y programable. Además con unos controles de tracción de última generación increíbles. Los rines, hermosísimos, contramarcados Harley Davidson, hermosos, de radios o de aspas, como tú los prefieras. Lo último en tecnología, GPS, sistema de tracción elemental, control en subida. Mejor dicho, todos los jugueticos en una sola gran máquina llamada la Pan America. La tendremos disponible muy próximamente para todos ustedes, porque todo el inventario anterior que nos llegó ya se vendió. Pan America que llega, Pan America que se va. ¿Por qué será? Amigos, y de esta manera damos finalización a esta primera edición del año 2022, deseándoles a todos ustedes lo mejor de lo mejor, que el Creador los bendiga en cada paso de su vida, que los colme de muchas, muchas cosas buenas. Busquen al Creador y verán que su vida les sonreirá mucho más, en cualquiera que sean el que ustedes crean, pero busquen esa bienaventuranza, ese bien. Como nos enseñaron a decir de niños, haz el bien sin mirar a quién. Se trata de vivir bueno, porque estos días van pasando rápido. La vida es una sola, que yo sepa, que verdaderamente no he visto a nadie, aparte pues de los que ya conocemos históricamente en la Biblia y de nuestro Señor Jesucristo. Para los creyentes, pues yo creo que hay que disfrutar esta vida de la mejor manera posible, con buena armonía, con buena vibra, abrazando a nuestro hermano. Dile que lo quieres, dile que la quieres. ¿Y sabe quién es el verdadero macho? El que respeta las relaciones. Ese es el verdadero macho. Ese es el hombre leal, el que tiene los sentimientos de hermandad, lealtad y libertad. Perdonen el sermón, pero lo que sí les quiero decir es que ¡ojo, ojo, ojo! El virus chino anda suelto. Con esas palabritas los quiero dejar para que tomen responsabilidad, conciencia. Ese virus está aquí ahora, ahora. No se descuiden, por favor. Tengo amistades multiplicándose de nuevo infectadas. Ya les había dado el virus, están enfermísimos en los hospitales. Por favor, no se enferme por irresponsabilidad, por descuido. Hágalo. No solamente se protege usted, sino que protege también a sus seres queridos. Eso es demasiado importante. Por favor, hágalo para que podamos vivir para rodar y rodar para vivir. Cumpla sus sueños en este 2022. Haga sus mejores resoluciones. Haga lo que lo hace feliz. Baile como que nadie lo está mirando. Disfrute su moto como si fuera robada. Ándela como a usted le guste. Hágalo como a usted le guste. No haga las cosas por darle gusto a nadie. Dese gusto a usted y a sus seres queridos. Eso es muy importante. Mis amigos, solo se vive una vez. Pero si una vez la vive bien, con una sola vez basta. Les habló su amigo y hermano William Bolívar, Willy B. ¡Feliz año! ¡Happy New Year! ¡Hasta la próxima!